llama David Daniel Vázquez Esteve y es un niño con necesidades especiales porque es hipoacúsico. Tiene retinosis pigmentaria, es decir, que tiene problemas de baja visión y además es epiléptico. Aparte de que tiene un trastorno con déficit de atención, es decir, que es muy hiperactivo. Desde que el niño nace, siempre ve, desde que estás en el hospital, lo ve un equipo de médicos especialistas que te examinan todo para si tiene cualquier alteración, cualquier problema, seguirlo desde ese momento hasta en el transcurso de su vida. Ya, pero bueno, en ese momento no ningún médico ni yo misma, porque era muy joven, me di cuenta de que tenía ningún problema, ¿ves? Ya, normal, a los 2 meses empiezo a darme cuenta de que se le había virado un poquito el cuello y lo llevamos al médico. Ya, entonces ahí me lo empiezan a tratar con la fisiatra porque tenía un poco de hipotonía muscular también, así que los músculos estaban más suaves de lo normal. Y empiezan a rehabilitarlo y ahí el fisiatra me lo envía a la consulta de atención temprana, que es una consulta que es decir que tiene lugar lo mismo en el municipio como en la provincia y se nutren uno de otro. Todos presentamos necesidades educativas, pero algunas personas presentan necesidades educativas especiales. Estas tienen un carácter dinámico, ya que aparecen entre las características propias del sujeto. La pérdida o carencia de visión o capacidad auditiva condicionan la necesidad de criterios especializados en este sentido. Es por ello que la unidad de criterios entre la familia, la escuela y los especialistas de la salud resulta imprescindible en el manejo de estos pequeños que requieren de una formación con estas características. David es un niño con necesidades educativas especiales multisensoriales. Es un niño con una condición que es el síndrome de Usher, que asocia la sordera con retinosis pigmentaria. Es un niño con una permanencia en nuestro centro de 2 cursos. En el actual cursa el primero continuante. En la educación de sordo, primer grado se recibe en 2 cursos, primero inicial y primero continuante. Estos niños tienen dificultades para la adquisición de la lectoescritura y por esta razón se le dan muchas más horas a la adquisición de los fonemas que a los niños típicos a la norma. Empezaron a hacerle estimulaciones y se dieron cuenta de que el niño no escuchaba bien porque le hacían estímulos sonoros, ¿ves?, con una campanita y él se ponía a mirar para un lado, se ponía a mirar para otro y no, como que no buscaba el sonido. Ahí le mandan las pruebas auditivas, abocados auditivos y visuales, y por problemas que había con sedantes y esas cosas, y que empezó a tener el problema con catarritos y esas cosas, no se le pudo hacer hasta al cabo de 2 años. A los 2 años que se le realiza esta prueba, sale que tenía alteraciones auditivas, y es cuando ya se diagnostica la hipoacusia neurosensorial severa, es decir, moderada severa, bilateral, porque es en ambos oídos. Se le ponen sus prótesis y yo vivía en el campo. Empiezo a viajar con él hacia acá, hacia la provincia, para estimularlo en el círculo de lenguaje, que es por el pediatra. Y ya empiezo a traerlo todos los días hasta que, bueno, ya llega aquí a la escuela y que con la estimulación, con la ayuda de los profesores, de los psicólogos, de todo el equipo de médicos, ha logrado ya decir algunas palabras, así la habla bastante ya. Es importante una relación positiva y empática entre la familia y el hogar y sobre todo la escuela para lograr un mayor proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso. Por eso se hace importante promover y fomentar la resiliencia, recursos psicológicos definidos principalmente por el doctor Carviño como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades y superarlas. En este caso, contamos con un programa psicoeducativo para cuidadores de niños con discapacidad. En particular, pues funciona directamente
con este tipo de cuidador porque el rol lo asumen generalmente los padres. Lo principal es, bueno, ser una familia funcional, por supuesto, que supla todas las necesidades, tanto económicas como afectivas, como, es decir, todo lo que un niño lleva para que crezca sano y por supuesto, feliz y que se sienta bien y que aprenda. Que como dicen, la familia es la primera escuela del niño. Todos los miembros tienen que estar conectados entre sí y saber cómo hay que comportarse ante un niño con estas necesidades. Tanto yo como mi mamá, que es la que ahora vive conmigo, porque su papá no está, está fuera del país hace ya un año. Y la educación más bien casi siempre ha caído más sobre mí. Y bueno, mi mamá ahora que es la que me está apoyando. Pero tratamos de tener los mismos criterios, ¿ves? Si uno le dice que no puede hacer una cosa, yo no puedo venir atrás y decirle, no, esto está mal, no vamos a hacerlo así. Porque si no, ellos son niños muy inteligentes, que son como una esponja, captan todos los estímulos de alrededor de ellos y si tú dices que no y ella viene y dice que sí, entonces ahí... Entonces sí no funciona bien la cosa, porque si no... Existe una tendencia de estas familias a asumir conductas o actitudes inadecuadas en cuanto al manejo educativo. Sobre todo la sobreprotección, la permisividad, la inconsistencia, que no favorece el desarrollo psicológico en el menor. El manejo con la familia se hace fundamental y es necesario de recursos psicológicos para afrontar esta situación. Por eso es tan importante el desarrollar y fomentar la resiliencia. Un hijo siempre se quiere con las necesidades que tenga y incluso se quieren hasta un poquito más, porque como tienen sus cosas, uno como que lo sobreprotege más y lo quiere más. Pero bueno, poco a poco fuimos sobrellevando estas necesidades y tratar de suplirlas en todo su extensión para que el niño crezca lo más feliz y lo más saludable posible. David ha necesitado ajustes curriculares en las diferentes asignaturas que recibe del plan de estudio y además adaptaciones de acceso al currículo. Inicialmente, cuando comenzamos a trabajar con David, tuvimos la oportunidad de explorarlo y darnos cuenta que David no accedía a la letra corrida, o sea, se le dificultaba mucho realizar enlace. Inmediatamente comenzamos a practicar con la letra script y pudimos percibir que David era más independiente a la hora de realizar las actividades con este tipo de letra. Pudimos observar también que David necesitaba recursos de apoyo y materiales escolares muy específicos para que él pudiera acceder al currículo. Por ejemplo, no accedía al lápiz convencional. Fue necesario buscarle lápices especiales de punta más gruesa, más oscura, y observamos que respondía mejor a la letra oscura, al contraste negro sobre blanco. David tiene una defensividad táctil. Como es un niño con necesidades multisensoriales, tiene déficits en integración sensorial. Le cuesta trabajo integrar sensorialmente todos los estímulos procedentes del medio externo. Y un estímulo puede ser el contacto físico con otro niño, que eso David lo rechazaba. Ya en estos momentos eso está superado totalmente. Él busca a otros niños y entonces a veces propiciamos que un niño los roce, que le roce el brazo de él para ver cuál va a ser la reacción de David, para nosotros ir evaluando y ver hasta qué medida se ha ido superando esta dificultad de David. Existen una serie de recomendaciones importantes para la familia en cuanto al manejo educativo. Lo principal es la necesidad de que estos niños
se desenvuelvan en un ambiente hogareño y escolar lo más saludable posible, siempre respetando sus características, enfocándose en las capacidades de estos niños más que en sus propias limitaciones, reforzando las actitudes positivas para así estimular su autoestima y su autonomía. Me siento muy realizada porque ha aprendido y ha mejorado en su comportamiento. Todavía le falta, pero ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho y yo veo que ha crecido y en ese aspecto y que ha aprendido bastante. No decía ni mamá. Me decía mi papá, no me decía ni mamá. Y a él no le gusta hacer señas, no le gusta hacer lengua. Él no se auxilia mucho de las señas, quiere hablar, quiere comunicarse y quiere... Es decir, que yo pienso que sí, con el tiempo él pueda hablar normal y que, aunque tenga que auxiliarse también, porque eso es un lenguaje que se lo tiene que saber y que tiene que aprendérselo y que se lo enseña aquí en la escuela, pero sí, me siento muy satisfecha por esa parte. Uno siempre quiere que su hijo sea lo mejor, sea, pero él con sus cosas y con su... Yo no lo cambiaría, porque es un niño muy cariñoso, muy sobreprotector y muy inteligente. A pesar de sus cosas, él es un niño maravilloso.